Para mí, Karol G, a nivel de marketing, está dentro. Ella, y me respetan los demás, ella y Bad Bunny. Son definitivamente. Señores, esa tipa, yo vi, tipa de confianza, sí, no denigrándola, vi la entrevista. Soy fanático fundido de Karol G. Sí, y no lo escucharon. Karol G, te amo. Eso se maneja. La bichota. Fíjate que Molusco le preguntó, ¿tú das segundas oportunidades? Él supo cómo preguntar. Él sabía cómo preguntárselo. Y él es un profesional. Y yo amo Luis, a Karol G. Amas a Karol G. Lo que significa es que a partir de ahora ya no eres Team Chivirica, no eres Chiquín de Yailin. No, la gente tiene a Luis. Déjame aclarar. La gente tiene a Luis que él es de Yailin. Si tú notas, es que lo que pasa es que eso lo ha tomado la gente y voy a aclararlo. Los seguidores. Yo no soy ni Team Yailin. Al final, si ustedes buscan en el canal, verán que yo reacciono a las canciones de Karol G incluso más que las de Yailin. Lo que pasa bueno, es que ya no tiene. Bueno, sí. No. Uno le saca morbo, pero yo debo ser una persona responsable y a nivel musical justa. Karol G le lleva 10,000 palos, pósters de luz a Yailin hoy, 2022, no sé mañana. Soy fanático de Karol G. Es que te voy a decir algo, es que Yailin y Karol G no hay forma de comparar. Es que ni siquiera por tema de trayectoria, por tema de música. Lo que pasa es que lamentablemente tienen en común algo. Y te digo algo, ni siquiera como mujer, las experiencias que Karol G ha tenido a su edad no es la misma que tiene Yailin, tiene edades.